www.mundoholisticoconk.com y por mi Face Live, Carla Barahona Romero. No saben qué programa les traemos el día de hoy. Y recuerden que estamos en vivo para que nos estén viendo y nos compartan. Bueno, antes que nada vamos a hablarles de una fiesta maravillosa, de una pozolada que se hace cada año y aprovechamos para felicitar a nuestra queridísima María Victoria, ya que como siempre tuvimos el gusto de estar con ella, apapachándola y felicitándola, y donde también tuvimos la gran oportunidad de convivir con grandes amigos y grandes estrellas del espectáculo. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a los periodistas, mi querido Mario de la Reguera, Marco Antonio Silva, a los productores Rubén Lara, a Roberto Garza, a la grande de la radio, como es la señora Maxine Utsay, también estuvo Patricia Chapoy, y bueno, un sinnúmero de estrellas como Tania Libertad, estuvo Mitzi, Mauricio Herrera y su esposa también, la actriz Luana, estuvimos con nuestra querida Irmita Torantes, el señorón, a quien tanto quiero, don Eric del Castillo, así como mi querido Alfonso Salles. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Como les digo, es un sinnúmero de personalidades y amigos muy queridos con quien tuvimos el placer de convivir este 15 de agosto. Y bueno, amigos, después de esto les traemos ya lo que es el tema del día, que es un invitado muy especial, que es el maestro de maestros. Es presidente y director de Uno a Uno a Favor México AC, que es el gran maestro Arjan Singh. Acompáñenme a darle la grande bienvenida como él se merece. Maestro, bienvenido. Me da muchísimo gusto recibirlo. Igualmente. Siéntese y es un placer, de verdad, tenerte aquí en tu programa para que hablemos de toda esa sabiduría, esa sapiencia, todo eso que sabes de lo que es vivir sin miedos, para empezar. Así es. Cuando platicamos de qué hablábamos en este programa, me pareció que uno de los conceptos que impiden que realmente vivamos como seres humanos, ajá, es hacia el exterior el miedo, pero primero tendríamos que comenzar a platicar qué somos, qué es el miedo. ¿Qué somos, maestro? ¿Qué hacemos aquí en esto que se llama mundo, vida, tierra, todo? ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y claro, yo siempre digo, yo no enseño nada. Yo hablo de enseñanzas y experiencias que permiten que recuerdes, ajá, que ya sabes todo. Lo único es que está guardadito allá en el inconsciente y en el subconsciente. O sea, nosotros lo tenemos todo aquí guardado. Todo. ¿De qué forma podemos ir sacando todo ahí, esto, maestro? Ahí vamos a ir platicando. En esta teoría del autoconocimiento, ajá, es saber qué somos. Y en general, vamos siempre a lo negativo o a lo que no somos. Yo pongo un ejemplo que digo, uno compra un coche, ¿no? Sí. Y le rebano el techo, lo lleno de tierra, le pongo plantas y lo pongo en la... ¿Y se hace una maceta? Ya. Ajá. ¿El coche estuvo fabricado para eso? No. No. Obvio. Entonces puede que se vea bonito. Pero no es pero para no eso. Pero no es para eso. Exactamente. ¿El ser humano se comporta como ser humano? No. No, porque no se conoce. Y tiene todo el conocimiento. O sea, entonces, tenemos todo el conocimiento, sin embargo, no nos conocemos. No, porque hay un adagio que dice
Creo que lo que creo es lo que creo y no lo creo. Okay, me gustó. Bien, ¿cómo? Si comenzamos a ver que nuestra vida la llevan las circunstancias, la mente, las experiencias, usos y costumbres, 20.000 cosas, menos Sí. el instante en donde estamos viviendo, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? O sea, ¿por qué esa mentalidad? ¿Por qué tenemos esa mente así? Bueno, la mente es un elemento maravilloso, Maravilloso, sí. pero pregunta, ¿con qué lo hemos alimentado esa mente? Y resulta que tenemos una serie de cosas que solamente por costumbre, porque se usa, porque es la moda, porque me hace quedar bien, porque no sé cuántas cosas que no tienen nada que ver con mi verdadero ser. Ahí hay una forma de verlo muy simple, se llama identidad idéntica. Y esta identidad idéntica es como yo me veo o como los demás me ven. Mi verdadera identidad es simple y llanamente los valores. Los valores, eso que dice maestro, por ejemplo, es muy diferente como yo me veo a como me ven los demás. En parte sí. Ahora, como seres sociales, bueno, vivimos todos, Sí. ¿no? De alguna manera entrelazados. Pero ese grupo o grupos nos manejamos como seres humanos, sabemos hacia dónde vamos y entonces ya tenemos algo. Tengo un verdadero autoconocimiento para saber qué soy. Y entonces, ¿qué hago y cómo lo hago? ¿En dónde lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿A qué horas lo hago? ¿Con quién lo hago? Y suena como, oh, no, 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 eso es demasiado. Mejor, Mejor lo ¿cómo hago se como, usa? como Y lo ahí hago todos vivo. los días, ¿Cómo ¿no? me visto? ¿Cómo? Y hago lo de todo y no me metan en broncas. Ese es el problema Sí. de vivir como el coche maceta. Si yo no vivo en un campo en donde se desarrollan los valores del ser humano, resulta que estoy viviendo como otro ente, pero no como ser humano. Y de ahí tendríamos que irnos a ver, bueno, ¿qué somos? Bien. En primer término, reptilianos, ¿no? Somos animales. Sí, ajá. Después, como hombres, y cuando digo hombre, es hombre y mujer, Sí. no. No, no es el sexo, sino Como la persona. hombres, nos diferenciamos de los reptilianos porque tenemos autoconocimiento. Y después viene el ser humano, el que tiene el saber que sus actos trascienden al momento mismo, a la vida misma. Entonces, ese proceder retrata o manifiesta realmente los valores que son mi esencia, esa sería la pregunta, ¿no? Ajá. De ahí nace el que cuando yo veo a otro, vea a un ser humano, no hombre, no mujer, no blanco, negro, ay, ta, 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 ta. Sí. El verdadero respeto nace a respetar en el otro su esencia, o sea, los valores. Pero regreso a decir, es que en realidad ni lo creo. Es que en realidad, maestro, no respetamos la esencia, ¿verdad? O sea, No nos en este mundo que respetamos. vivimos, con este estrés que vivimos, en esta No. ciudad o donde sea, No, donde sea. pero no respetamos la esencia de las demás personas. Nada. El tráfico en la Ciudad de México, para poner un punto, Sí. es ya una agresión continua. Sí. Tengo que ganar. Imaginemos la mente que tiene la capacidad de ver el todo.
Y cuando voy manejando quiero ganarle 30 centímetros al de adelante. Es cierto. Estoy ahogando toda mi capacidad en nada. Bueno, así vivimos. Y como ejemplo, sin meterme en creencias ni mucho menos, hay un contexto que para todos es muy importante, bueno, para la mayoría, que es ese trascendente de nosotros que se llama Dios. Para quien tenga esa, si no, ponemos el nombre que desee. El que uno quiera, según claro. En lo que uno crea, porque pero, aquí cree uno siempre en algo, como lo quiera uno llamar. Claro. Siempre hay un ser superior en el que uno cree. Pero estarías de acuerdo que es muy importante. Así es. Bien. Es parte fundamental, siento, en la vida de cada ¿verdad? Persona. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿nos comportamos coherentemente con lo que es importante en nuestra vida? Bueno, pongamos la realidad, que además esta realidad es una realidad relativa, que a lo mejor lo platicamos. Sí. Depende de nuestros tiempos. Ok. Yo digo que, o la mayoría, creen en un algo trascendente, en un ser, en un Dios, en un, como queramos ponerle. Eso es muy importante. Bien. En el trabajo le quedamos 8 horas, a dormir 6 o 4 o 8 horas, en comer, hacer el resto, etcétera. Sí. Pregunto, para estar en contacto, que eso que es tan importante, ¿cuánto tiempo le dedicas al día? Contestación, casi sin equivocarme, nada. Si yo pienso, voy a comer, claro, crees en comer. Sí. Y comes 3 veces al día, mínimo 2. Sí. Y no lo dejas. ¿Por qué algo que es tan importante? Ah, no, es que no es tangible. Es eso que está por allá, que bueno, me lo pusieron como etiqueta mis padres, mis amigos, el orfanato donde nací, donde sea. Sí. A donde voy con todo esto y dándole vueltas es llegar. Tengo que tener un autoconocimiento. Y eso solamente se logra aislándonos un poquito de este mundo externo y yendo a lo que yo llamo el silencio profundo. Ahí nos reencontramos. Yo creo que como seres humanos, como personas, deberíamos de tener esa que como tu cotidiano, como esa responsabilidad hacia uno mismo, de tener ese espacio, darnos ese espacio. Bien, ¿ya? Puede ser en la mañana, mediodía, a en la noche, hora donde esté uno, buscar ese espacio para poder tener ese momento espiritual, que se pudiera decir, para tener algo dentro de uno, ¿no? Qué bueno que pones espiritual. En Occidente se confunde sí. Lo religioso con lo espiritual. Okay. Religiosos son creencias, cada quien tiene sus creencias. Así es. Punto. Sí. Nada más llega ahí. Así es. Ahí se no queda en esta vida de tiempo y espacio. Espiritual es todo lo que no sea capaz de creer, pensar, razonar, suponer, imaginar, nada. Pertenece a un mundo trascendente, al mundo de los valores. Y la prueba sencilla, sin meternos en filosofías, es en tu taza lo que le falta o lo que ya consumiste, llénalo ahora de compasión. Y no podrás nunca, porque los valores no están en el mundo relativo en el que vivimos, no están de tiempo y espacio, pertenecen a otra dimensión. Como esa dimensión en la que se cree que cuando muramos en esta zona, iremos a otro lugar, donde sea, ajá. ¿No? Sí. Entonces, si esto es cierto, entonces, ¿qué hacemos todo el tiempo perdido en el tráfico, en el hacer, estudiar 80,000 materias, hacer quién sabe cuánto, cuando
con solo no nos salgan las cosas como queremos, entramos en pánico. Entramos ya en un estrés tremendo. Miedo, estrés, temor, ansiedad, depresión. Sí. Totalmente así es. Frustración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto con nuestro ser. Eso requiere disciplina. Una disciplina de estar con lo que realmente somos. Y habrá mucha gente que no esté de acuerdo con ello, pero sí, ahora que nos escuche, sabrá que no tiene seguridad. Y la seguridad no existe afuera, nunca. La existe aquí adentro, dentro de uno. En el silencio, ahí así está es. La seguridad. Dice, no, bueno, en México la seguridad ahora está no sé cuánto. No importa. No importa eso. Entonces la seguridad está dentro de uno. Y tiene uno que buscar, como dijimos, ese momento, ese espacio. ¿Ya? Y ese es el que a través de ese espacio que le decimos a la mente, permítenos un ratito, ajá, se manifiesta a través de la intuición. Y entonces, la intuición, que si viene con el conocimiento del ser, nos dice cómo vemos, qué hacemos, etc. Y entonces sabemos que lo que hagamos está bien, que nos sentimos bien, que no tenemos que entrar en las carreras de cuánto tengo, dónde voy, cómo es esto, qué es el otro. La comparación, una de las primeras reglas de tener autoconocimiento es no juzgues, no compares. Que eso es y algo es, muy, muy imposible, porque todo mundo es lo que hace. Es el juzgan chisme. Y comparan y envidian y hablan. Y esto es el día a día que vivimos, ¿no es así, maestro? O sea, yo así sí, yo, porque aparte, yo siento que cuando uno se despierta y se da uno ese momentito de reflexionar, de ponerte solo en el lugar que quieras, hasta en el baño si quieres. Ponerte, claro, donde sea. Ajá, ponerte tú ese momento, como que cuando sales es diferente, ves diferente, bien, te sientes con esta alegría, te transforma algo. Igual en la noche, ya para antes de dormir o algo, como que te ilumina algo. Te ilumina en tu vida, lo que quieras, lo que creas. ¿No es así, maestro? Sí, ¿no se siente así? Pero no hay tiempo para eso. Hay que correr, hay que trabajar para llegar a no sé dónde, para no ser lo que somos. Sí. Ser no importa qué. Por ejemplo, ¿por qué voy de vacaciones y lo que se me antoja son la playa? Pues porque me quito todo esto que se llama estrés, etiqueta, X, todo, y me voy y me quedo ligero de ropa, ligero de mente, ligero hasta de respiración, porque sí, respiramos mejor. Sí. Y entonces voy allá. Nos hemos preguntado si en realidad queremos eso o es una forma de salir un poco, ¿no? De llegar a tener lo que el otro tiene o lo que hace el otro. Y entonces yo me siento bien porque eso es lo que se hace. Pero nunca me he sentado a decir, ¿qué quiero? Hay una etapa en que se llama la etapa de las crisis, que es de los 36 a los 54. Vaya, ya estoy en esa etapa de la crisis. Yo todavía no entro. Yo estoy entrando, pero bueno, espero. Ya me falta poco, pero no entro todavía. ¿Y qué pasa con esta etapa? Es una etapa en que los seres humanos nos preguntamos todo. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué cometí matrimonio? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué...? ¿Y qué hace la mayoría de personas que no tienen el autoconocimiento? Pues resulta que ya no me gusta la mujer con la que estoy o el hombre con el que estoy, etcétera, ahora etcétera. Ahora ya me voy y cambio. Me voy y rompo. No, se trata de mirar hasta aquí qué he aprendido, qué quiero,
Y a partir de mañana, con esta experiencia y esta conciencia, continúo. Continúo, o si no es posible, me voy, pero no vuelvo a cometer o a tratar de no cometer esos errores. Claro, puede si, ser también. Si realmente ves que ya no funciona. Porque cuando ves la posibilidad de que funciona y esto, pues se trata, ¿no?, de reflexionar y hablar y platicarlo y tratar de que esos errores se vayan quedando atrás y no volverlos a repetir, ¿no? Pero eso en la mente se llaman deseos. Y los deseos nos llevan más o menos a nada. Si no los pone uno en práctica, no pasa nada. Si un deseo no tiene un plan de acción, no va nada. No va, sigue exactamente igual. Y seguimos igual. Es que tengo ganas. No, tener ganas no es suficiente. Se me antoja. Sí, es el primer impulso de ir hacia determinado lugar. Oh, quiero ir a comer. ¿Y cuál es lo primero? Ah, voy a comer X, Y, Z. Bueno, pero me hace un poco de daño. Bueno, nada más hoy. Y no es cierto, no lo cambiamos nunca. Sí, seguimos comiéndolo. Entonces, tenemos que ir a ver comer. ¿Qué es lo sabroso? O sea, ¿qué comes? ¿Lo que sea sabroso o lo que a ti te guste, lo que a ti se te No atentó? Existe lo sabroso. Eso está acá también. Es aprendido por usos y costumbres. A ver, los zulos en África nos invitan a comer, están dos orquetas, un cerdo, lo abren y así caliente sacan las vísceras y lo comen. Para ellos es muy sabroso, para nosotros no, porque no tenemos esa práctica. Esa costumbre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me baso en definiciones de todo. Cuando el adagio dice, todo lo que se define por definición queda indefinido. Y mi vida la baso en la mente con definiciones. ¿A dónde voy? Al mundo de la insatisfacción. Pero entonces, ¿todos estamos en la misma situación? Bueno, digamos... Digo, no todos, pero la mayoría. ¿Por qué no? Hemos trabajado en buscar el contacto con nuestro... Con uno mismo. Y eso se logra con... En mi caso lo hago con meditación, silencio y respiraciones. Ya. La práctica generalizada es Kundalini Yoga, pero hay muchísimas prácticas. Este maestro, explíquenos aquí a todo nuestro público y a la gente que nos ven, gracias a Dios, por muchos lados, por muchas partes del mundo, a quien les agradecemos infinitamente que nos sigan viendo y sobre todo que nos compartan. Recuerden, amigos, que estamos en vivo, estamos aquí con una gran personalidad, con un maestro, para que nos comparta un poquito de lo que es lo que estábamos hablando de la yoga. Sí. Hablar de yoga, había un maestro que decía, la clase de yoga comienza cuando termina la clase de yoga. Es como la homeopatía, no llegar y tomar unos globulitos y ya. Es una forma de vida. El yoga es una forma de vida. La nutrición es una forma de comer. No una dieta porque estoy más gordo, menos gordo, no me gusto, no me siento bien, y entonces reduzco, reduzco, reduzco. Sí, no, es saber comer, saber de qué es lo que te nutre realmente, qué es lo que tienes que comer, aprender a comer. Tenemos que aprender a vivir como seres humanos. Comer es nutrirte. Trabajar es crear. Yo tengo un concepto, trabajo en empresas, en coaching. Y le digo, la misión laboral es ir más allá
de las propuestas de contrato contractuales. Sí, tengo que trabajar esto. No, yo voy más allá. ¿Por qué? Porque el ser humano es, en esencia, excelente. Y la excelencia tiene en la creatividad la oportunidad de ser eficaz. ¿Qué pasa? No tengo tanto que ir afuera, tengo que ir adentro, consolidar mi autoestima, saber que sé que soy, y entonces me pongo a estudiar, conozco y logro los objetivos que quiero. Pero si no tengo, podemos decir, la costumbre de ir adentro, entonces dependo de todo lo que está afuera. Y eso, como todo dependiente, me provoca inseguridad, dolor, no saber para dónde, fastidio, mil cosas, que todas están grabadas. Si no hago esto, se llama esto, y entonces estoy en esto. Si no es esto, voy allá. No, dejemos ya la mente para que nos ayude a ser lo que somos, no solamente actuando por lo que le hemos alimentado. Entonces, vivimos una vida relativa, porque esta es una vida relativa. Relativa y muy rápida. Aparte, vaya. Muy apresurada, vaya. Muy... Porque ahí podríamos insertar otro concepto. Sí. La verdad. La gente en el mundo se pelea por tener la verdad. Pregunta, ¿qué es la verdad? Sí, bien. Porque luego se aferran también, ¿no? A que dicen, o sea, yo estoy bien, el que tiene la verdad soy yo. Y como dice, ¿cómo saberlo? Si bien. Realmente tienes la verdad. A ver, voy a dar un concepto que yo tengo. Sí. La verdad no existe. Okay. Cuando trasciendo y ya no estoy en la mente dual de tiempo y espacio, entonces sí hay ese concepto. Pero mientras estamos aquí, manejamos la mente, que la mente siempre es dual. Sí. Yo estoy aquí, no puedo estar allá. Yo escojo esto, esto lo dejé ir. Siempre estamos en esa dualidad. Ajá. Entonces, ¿qué hay? Hay simplemente el yo tomo esto y digo que esto es lo que a mí me gusta. Que son razones, son formas de pensar, son esto, pero nada más. Dos ejemplos básicos de verdad. Uno, cuando nazco, voy a morir, vaya. Definitivo. ¿Quién duda de eso? Y si no respiro, estoy muerto. Esas son verdades porque son para todos los seres sintientes, todos los tiempos. Es una verdad que va en todo. No sí, puede ser la verdad este, en este tiempo, de esta manera, en este campo. No, la verdad es esa totalidad. No sé si explico. Perfectamente, claro bien. Que sí. Entonces, no hay duda alguna. Nos metemos un poco en el título de la plática. Los miedos. ¿De dónde vienen los miedos? ¿De dónde viene y cómo poder vivir bien sin esos miedos? Subyacen al miedo a la muerte. Una pregunta, maestro. Todos tememos a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no te conoces? Y conocerte no quiere decir saber y conocer, es muy diferente. Ajá. Sé que existe París, pero a lo mejor no lo conozco. Ajá. Yo me veo al espejo y digo que soy un ser humano, pero no me conozco. ¿Qué se necesita? Silencio, que es muy difícil para la sociedad hoy en día, por eso se requiere una disciplina. Sí. Entonces, en esa disciplina, en ese silencio, a través de la intuición, sé que soy. Es
es una vivencia de los 30 trillones de mis células en el cuerpo. Ahí está la verdad, no en lo que creo ni en lo que pienso. ¿Hay alguna técnica, alguna fórmula para hacer esto, maestro? ¿O simplemente te sientas y te concentras en ti y vienen nada, tus pensamientos? Nada. ¿A dejar tu mente en blanco? No, porque si pienso en blanco, ya imaginé blanco. Entonces, simplemente, a ver, el ser humano es ya lo que es, no se necesita hacer nada para ser. Sí, pero sí hay forma de cambiar un poco esa forma uno, de ser. Cambia uno todo es posible cambiarlo. ¿Qué necesitamos? Solo respirar. Pero si yo me siento con todo lo que tengo en la mente y digo voy a respirar, me llueven 70,000 cosas y es que tengo una cita tal, no, eso ya. Es más importante. O sea, siempre vamos a tener importantes afuera, sí, cuando lo importante sería estar en quietud con nosotros mismos. Técnicas hay muchas, ¿no? ¿Cómo conocer esas técnicas, maestro? Bien, desgraciadamente, igual que todo hoy en día, que es la era de Acuario, que es la era de la conciencia, existe una cantidad de pseudo maestros y pseudo conocedores y pseudo todo, sí, que yo le digo a las personas, busca un maestra, que tenga una raíz en un conocimiento que tenga, vamos, milenario. Ajá. Porque ahora resulta que hago... No quiero poner nombres para no hablar de ello, pero se toma una técnica y ahora la hago, pero la hago corriendo en la azotea. No, por favor. Hay cosas que permiten, ¿no?, que se cambie a través de vibración, tanto de palabra como de pensamiento, se cambie ese mundo de percepción. Y desde luego... el cuerpo físico se relaje para que pueda haber esa capacidad de ir al interior. Esa es la técnica. Ahora, hay muchas, en el yoga hay varias corrientes, ¿no? Eso lo puede uno aprender por medio de la yoga. Claro, se requiere disciplina, que la mayoría de los seres humanos les cuesta trabajo. No tenemos. En mi experiencia de 40 años, alumnos van, toman unas clases y se van. Y ya no vuelven. No, hay que entender, una disciplina es para toda la vida. Ajá. Comes no para un día o para un fin de semana, comes siempre. Cuando quieres ir a algún lugar y no hay vehículo, caminas. Cuando hay cosas que son tan lógicas. Pero cuando se trata de algo que no conozco, ahí viene la pared enorme que se llama miedo. Sí, que todos lo tenemos. ¿Miedo a qué? Miedo a lo desconocido, a fracasar, puedo denominar 80,000. Tiene uno miedo a sí, muchas cosas. Nada más que desconozco la palabra miedo. Miedo es, en primera instancia, el instinto de protección del ser humano. ¿Qué hago del miedo? Es que quién sabe qué me va a pasar. No. El miedo está ahí para que te cuide de cualquier cosa que pueda ser dañino a tu ser. Ese es el miedo. Ahora, entramos a las derivaciones del pensamiento, definiciones, etcétera, y ahí el mundo de la psicología y todo nos pone que de repente ya no valgo nada, sí, de acuerdo con una bola de situaciones, nada tiene que ver. Bueno, respeto la psicología, desde luego, quien hace verdaderamente la psicología, no quien usa solamente la palabrería de la psicología como de la filosofía, como la de todo. Entonces resulta que estoy en un mundo de definiciones, de usos y costumbres y de todo,
y me pierdo en ese mundo. Y entonces digo, no, es que no sé si voy porque me da miedo. Es que no. Tú no debes de decir nunca, no sé, no puedo, no estoy listo. Siempre tiene uno que estar con ese pensamiento bueno de decir claro. A todo, no puedo. Sé, no sé, estudia. Claro, no puedo, siempre puedo. Puede. ¿Por qué no vas a poder? No estoy listo si ahorita. Si no te arriesgas, nunca ya. Sabrás si, si pero pudiste el, o no. El arriesgarme, inmediatamente mi mente, que lo que hace la mente es interpretar, no, es que me puede pasar algo, me enfermo, me hace algo, y eso atrás está la muerte. La enfermedad por eso es terrible, porque interpretamos que eso sí sigue, me muero. La muerte, ajá. Bueno, pero si finalmente nacemos para morir, ¿qué te preocupa morirte? Usos y costumbres. Así es. Que han puesto el mundo trascendente con una serie de cosas, que entonces tengo un pavor terrible de morirme, cuando es lo natural. Así es, maestro, usted imparte muchos cursos. Hago y... Para que la gente sepa y pueda buscarlo y pueda, pueda apoyarnos un poco en toda esta sabiduría que tiene, en todo lo que hace, en esa forma de poder encontrarnos un poco a nosotros mismos. Claro, claro. Para que nos siga dónde... ¿Cuál es la manera? Yo, hoy en día, por cerca de 30 años, tuvimos ashrams y centros de yoga. Ya ahorita... voy, ¿dónde me contratan o dónde puedo ser útil? Ajá, o sea, voy. Hay que buscarlo y llamarlo y ya. Exactamente, usted va. Y podemos ¿no ver algún qué sitio es lo que se quiere, para... qué es lo que se necesita, cómo, dónde? Usted analiza, ¿no? Maestro, por ejemplo, si yo le digo, yo quiero tomar un curso, entonces. Bien, organizamos. Organizamos un curso. Y me estudia, me pregunta, o sea, de ver de qué. No, ¿qué es? No, en lo absoluto, eso te eso, corresponde, eso corresponde a ti. Usted no sí, me dice yo, cómo, de qué yo, forma se va a hacer. Si yo puedo ver algo en alguna persona, nunca se lo voy a decir. Okay. Porque la persona va a decir, el maestro me dijo que yo soy esto. No, no eres eso, eres un ser... de luz. De todo. ¿Puedes? En este momento te estás comportando de una manera, no eres eso. Y la gente por un estadio determinado de tiempo ya cree que es eso. Y eso es lo que nuevamente busca la mente. A ver, ¿qué quiere decir cómo me siento? No, estoy en depresión. ¡Bah! Pues sí, porque... ¿Qué es depresión? Ahorita la enfermedad del siglo, lo sabemos, ¿ves? Ansiedad y es depresión. Es la ansiedad y la depresión. ¿A qué viene? Eso, ¿a qué se debe todo eso? A una negación de lo que realmente soy. O sea, se debe a uno mismo. Totalmente. O sea, si yo digo, me siento mal, estoy deprimido y no quiero salir o no me sí, quiero ya arreglar. Ya no quiero nada. No quiero saber nada porque me está yendo de la patada y me han hecho esto y no me siento con humor. Pero todo eso viene... a raíz mía, porque lo mismo puedo agarrar todo. Y salir y disfrutar y bañarme, arreglarme y a decir ver, otra actitud, ¿no? El asunto es que lo que la mente capta porque interpreta todo lo que traigo en el subconsciente lo considera como un hecho permanente. Okay. No, yo ahora mismo estoy aquí y estoy hablando, ¿soy eso? No, en este momento lo soy. Okay. Salgo allá afuera y a lo mejor nos podemos a jugar una cascarita de fútbol. Ajá. Por decir que algo. Con mis tacones no iba yo a poder, me iba a ganar, pero bueno. Con esto quiero decir que no le creamos a la mente todo lo que nos dice. O sea, hay que enfrentarnos nosotros mismos. Claro. ¿No? Y de una manera sin prejuicios. Estamos tan llenos de prejuicios. Sí, así es. Yo soy esto. No, tú no eres eso. Todos, en unidad, somos
seres trascendentes. Y ya tenemos todo lo que somos. Nada más ponlo en práctica. Ah, pero es que eso no lo creo. No, porque no se trata de creencia. Se trata de experiencia. Un ejemplo. El dolor, que es algo que todo el mundo dice, no me va bien. Te pones a estudiar el dolor y puedes ir a todas las bibliotecas y sacas, vaya, una tesina increíble del dolor. Pues no sabes nada. Te caes, te rompes un brazo y dices, ¡ah! Ya sé que es el dolor. Es el dolor, sí. Entonces esto nos lleva a un punto en donde en los 30 trillones de células es donde está la verdad, aquí y ahora. Y es lo que tenemos que descubrir en cada uno de nosotros. No en lo que yo creo que creo, que lo que creo lo creo y no es cierto que lo creo. Okay. Porque no le dedico nunca un tiempo para eso. Maestro, ¿puede darnos sus redes sociales o de teléfono, decir dónde la gente que esté interesada, que le va a ser de muchísima ayuda? Para que el maestro los pueda ver y dar, sobre todo yo estoy anotando. La manera en que lo hago es de esa manera, un contacto, bueno, ¿qué quieren? Porque nuevamente, en mi experiencia es, tengo ganas, sí, vamos a hacer esto, y a la mera no se hace nada. Exactamente, tienes que empezar por... Veamos primero qué quieres construir, qué quieres ser, y entonces, de acuerdo con eso, vemos. Exactamente. ¿No? Para que los visiten en sus redes sociales. Y el correo es as@afavordemexico.com. Y mi teléfono es 55 54 18 75 59. Perfecto, maestro, ¿no? Para que este... Si no lo anotaron, de todas formas, ya saben que por mis redes sociales, por mi Face Carla Barahona Romero, o por mi fans page o página oficial Carla Barahona Romero, o por Instagram también Carla Barahona Romero todo junto, o por el Twitter que es @CarlaBarahonaR1, también ahí pondré los teléfonos y el Face y todo del maestro, por si alguien está interesado, con muchísimo gusto se lo llegamos a que lo sepa el maestro, se lo damos a saber, para que pues todos tenemos esa necesidad y esas ganas de tener ese cambio o de poder saber realmente quiénes somos y darnos esa oportunidad, ¿no, maestro? Claro, ahora, todo esto que hemos platicado puede ser que se crea o no se crea. Cada quien tiene... Está en la mente de cada uno. Y además me encanta que disientan, porque eso nos permite, ¿no? Platicar. Puede haber otra corriente de pensamiento, otra... Y recordar, siempre debemos de sumar y multiplicar, no restar y dividir como siempre hacemos. Y sí, el venir a esta dimensión, esta tierra, o como querramos llamarlo, la razón es cobrar conciencia de lo que somos, pues trabajemos en ello y ocurre que la plenitud de nuestra vida se va a manifestar. Así ya es. No la felicidad, porque es otro concepto que no existe, sino, es que estoy feliz, sí, nada más que media hora más. Hay una llamada diferente, hay una situación y ¡blop! Ya te fuiste. Exactamente. Entonces, ¿qué es realmente felicidad? ¿Qué satisfacción? ¿Qué es alegría? Y seguimos con conceptualizaciones. Maestro Adrián, perdón, tenemos algunos comentarios, saludos o algo para el maestro. Para hacérselos llegar, para decirles también, aprovechando que lo tenemos aquí, que tengo el gusto y el privilegio de que tenga este invitado tan especial y que nos venga a compartir toda esa sabiduría y todo lo que sabe el maestro. Uno de los caminos para quitarnos complejos, prejuicios, miedos, todo, es servir. Es el camino por excelencia.
si uno está sirviendo a otros, no está uno consigo mismo, sino está en otro lado. Entonces se liberan toda la bola de problemas que traemos en la mente. Así es. Otra cosa que ya, para no estar hablando de que si el ser y la trascendencia y la verdad y el esto y el, es el deporte. Hacer cuando deporte, uno claro. Está en el deporte, no está pensando en la oficina, ni en la casa, ni en esto, ni en nada. Está es uno cierto. Metido está uno ahí metido en y es algo tan bueno, importante para nuestro y el cuerpo, nuestra salud, el cuerpo para nuestros pensamientos. Desaloja el estrés. Así es. Que lo que necesitamos es movernos para que el estrés se vaya del cuerpo, porque cuando no nos movemos, el cuerpo manda señales, la mente interpreta, estoy mal, ¿qué tengo? Y voy con el médico. Y los médicos hoy en día, la mayoría, tienen la virtud de vernos más o menos 600 o 800 enfermedades, sí, en el momento que entramos al consultorio. Es cierto. O sea, te da hasta miedo ir al doctor, ¿no? Claro. Porque sabes claro. que si te duele el brazo ya sales con 1000 cosas más, ¿no? Y por experiencia, durante muchos años, gentes que iban a ser operadas de la columna, de esto, del otro, fueron a yoga y se les quitó. Estamos viendo la pantalla, mi querido Ricardo Cervantes, como siempre, que te manda muchos saludos. Y muchísimas gracias también, es sobrino de María. Quiero aprovechar también la ocasión para decir que estuvieron presentes el día de pozol desde Guadalajara. Estuvieron aquí para visitar a su tía, él, mi querido Tony Famoso, y sobre todo mandarle un saludo y un abrazo muy afectuoso con todo mi cariño a María, que fue su cumpleaños ese día. A toda la familia, saben que los quiero mucho. Muchas gracias por ver siempre este programa, mi querido Richard. Y sobre todo, maestro, muchísimas gracias no, a usted no, al contrario. Por estar aquí, por darnos este tipo de programas que son tan valiosos, que a la gente le gusta, que son un momento que de verdad lo hace a uno sentir eso, una paz, una cosa muy bonita, un sentirse bien. Yo quisiera dejar un algo, porque siempre se platica, vamos adentro y todo. Yo le diría a todos, toma inicialmente la costumbre, sí, la mañana, mediodía y en la noche, de sentarte con la columna recta, sí, inhalar y exhalar por la nariz, 3 minutos sin proponer absolutamente nada. Van a venir pensamientos, todo, no los alimentes, no los restes, no los nada, tomes en cuenta. Que pasen. Ok. 3 minutitos. Y ese es un comienzo para decirle a la mente, a ver, tú me estás diciendo, permíteme, eso lo decido yo. Perfecto. Una última pregunta, maestro, aprovechándolo porque no lo quiero dejar ir. El insomnio. El insomnio. Padece, somos mucha gente la que tenemos este tipo de problemas. El insomnio es uno porque está uno demasiado metido en las conceptualizaciones mentales, en lo que debo de hacer o lo que deseo hacer. Ajá. ¿Sí? Insisto en la interpretación de la mente con respecto a la vida que yo estoy viviendo o que debo de vivir, alimentación, y todo esto genera en nuestro cuerpo un como una alarma. Ajá. No, no que, una alerta, que, una que te, alarma. Que te quedas con y eso. Y entonces, ¿sí?, el sistema nervioso capta todo esto. No hacemos el ejercicio suficiente para soltar toda esa tensión, y la costumbre de ir a dormir es como el botón del switch o el aparato para apagar. Creo que al bajar el switch, bajo todo y voy a dormir. No existe. Entonces, para ir a dormir debo de tener una programación para poder realmente descansar, porque dormir se conoce como acostarte o ser y cierra los ojos. No, eso no es descansar. Entonces tienes que hacer una ablución para poder llegar
a descansar cuando te vas a acostar. Maestro, muchísimas gracias, amigos. Despidamos al gran maestro Arjan Singh. Te agradezco de verdad, es tu programa. Espero tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias por todo. Con mucho por gusto. Por toda esta plática, al por contrario, hacernos conocer tanto de ti. Esperamos muy pronto volverlo a tener. Ya aquí el productor se vino a meter porque algo quiere decir. Adelante, productor. Sé que eres una persona que lo admiras mucho. Sí. Como no, no, todos no, siéntate, nosotros, siéntate. Ya no, es mi no programa, dejar de pero meterme ya vino a meterse a la toma. Aquí venga, el productor. Venga. Porque quiero decirles una historia muy linda. Arjan, hace muchos años coincidimos en Centro Área, uno de los mejores centros holísticos, de hecho pioneros. Ajá, en lo sí. que es el desarrollo integral del ser humano con Ramón Corona. Y con el tiempo me fui convirtiendo en un coordinador de los programas que ahí se llevaban, con el buen Saúl, ¿tú te acuerdas? Ajá, claro. Se fue Saúl, me quedé yo, y en esa etapa, hace como 12 años, más o menos, estaba yo con la idea y el sentimiento de generar un medio de comunicación autónomo. Mira nada más. Y Arjan, cuando me veía metidazo en todo esto, y obviamente pues Ramón fue parte también de ese apoyo en esa época, me dijo, ¿sabes qué? Ya deja esto y mejor dedícate a desarrollar la comunicación. Y a raíz de esto, ¿sí? Gracias a él, le tomé la palabra y mira, aquí, estamos aquí al aire. Estás aquí, y aquí estoy yo también, mira nada más. Y con el tiempo, créeme, yo te lo puedo decir, eres un referente, mi gente muy cercana ha tomado cursos contigo, y pues eres un referente a nivel internacional. Él sí. estuvo también viviendo allá en los Estados Unidos, ha viajado por varios países y ha trabajado mucho con las empresas, yo me acuerdo. Sí, sí, seguimos ahí. Que este asunto de darle a los directivos, a los empresarios, a las organizaciones, un sentido de mejorar desde dentro, como él mismo, los estaba escuchando. Sí, mal haría si no. Es justamente dar desde dentro este espíritu de servicio, este espíritu de calidad. Para ser mejor persona. Y en verdad, Arjan, te queremos mucho. Gracias por estar aquí. No, esta es tu casa. Créeme que me tomo la palabra. Como le dije, esperamos que muy pronto Arjan esté de nuevo aquí con nosotros. Al aire, sí. Son programas. Y bueno, vuélvelo a invitar, claro, porque por supuesto, quedaron. Estás ahí, cordialmente no, invitado. Hay muchas tanto sí, que hablar, rutas de ¿qué es el Kundalini el Yoga? Kundalini que yoga es una que todavía, de las ramas de la yoga. Exactamente, que nos quedamos con eso todavía para... No, y sobre todo... Para platicar... Estamos hablando de conceptualizaciones. Sí. No, tener la oportunidad de decir, a ver, vamos a ponernos a hacer algo... Sí. Para cambiar ese enfoque mental que muchas veces nos lleva a campos... que no son propicios para el desarrollo. Al final todo es mucha falta, todo es información. Así es. Todo es información. Y tener ese tipo de personas aquí, de verdad es un privilegio. Es un privilegio. Y, amigos. Y sobre todo que recuerden siempre, todo lo que somos ya somos. No necesitamos nada para ser. Ya está ahí. Entonces, amigos, recuerden lo que hay somos, que ya disfrutar. Y, sobre y que, todo, que nos cuente la biografía de Yogi Bhajan, que fue un bueno, pionero también. Esto podíamos hacerlo, claro, con mucho esto gusto. Ya quedamos, maestro, ya nada más nos ponemos de acuerdo. Si de quiere, acuerdo. Gusta, la próxima semana checamos agenda. Incluso cambiamos el tiro de la cámara, te traes un tapetito y aquí nos guías una y aquí experiencia ya se baja, de yo me traigo bueno, para mis para, mallitas o venga, algo, porque si para no, imagínate... Y para hacemos que algo aquí hagas padre. Aquí meditación con para que hagamos en vivo. Sí, en vivo. Hacemos algo claro, porque entonces es una transmisión directa. Así es. Y así. Algo que yo digo siempre, bueno, creemos o no lo que hemos dicho, eso no es importante. Eso. Si tu vida se maneja por la gratitud, vas en buen camino. Mira qué lindo, la gratitud, la compasión. Siempre ha sido muy entusiasta cuando se le invita a los encuentros y los círculos antirreligiosos. Ajá. Me parece que estuviste tú en este círculo que se convocó con el Dalai Lama.
Sí, con hace todo. Hace tantos años en la catedral. Algo histórico. Una foto que ha dado la vuelta al mundo, que el Dalai Lama me estaba jalando. Pues está jalando la barba. Hay que traerla también para ponerla aquí en el Por ahí la tenemos, sí, no por sé ahí dónde. Ya la buscaremos yo, también. Yo no uso nada de eso, pero habrá pero quien la tenga. Pero nosotros lo creo vamos a que hacer, no te preocupes. En las redes creo que está. Sí, pero la buscamos. También dentro de lo que se hizo 18 años o algo así, estuve en el Consejo Interreligioso de México. Así es, de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de estar con todos los líderes del mundo. Así es. Y demás. Y lo importante del ser humano es que tengas la oportunidad de platicar, de abrir, de decir qué piensas, porque eso alimenta a los demás. Sí, y yo traía una lista muy grande de todo esto, de lo que es el maestro, pero sin embargo, quise mejor que lo escucharan y que nos compartieran más de lo que él nos dice, ¿no? Es más rico oírlo y que la gente lo esté escuchando. Así es. Sí. Invitamos a los que no estén de acuerdo con lo que hemos platicado también, a que nos platiquen para que aprendamos que de ellos. También ahí claro. Con nosotros. Claro. Claro, con mucho gusto. Pues amigos, nos vamos a poner de acuerdo si es para el próximo, si no, de todas maneras les sí, estaremos cuando se puede, avisando para ver la agenda. Veo agenda y si es miércoles esta hora, puedo manejarla mejor. Maravilloso. Exacto. Entonces ya estaremos amigos en contacto. Vale, bueno, pues. Queremos agradecerle a mi productor, ¿verdad? A Gerardo Said, que estuvo aquí con nosotros, sobre todo a mi querido Arya, muchísimas gracias una vez más. Al y a ustedes, a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, todo mi cariño, sí, tenemos una cita el próximo miércoles aquí por Mundo Holístico y por el Face Carla Barahona en punto de las 12. Los esperamos con muchísimo cariño, igual que siempre. Un beso muy grande. Hasta luego. Baje, gurú.